chicos, vengan por aquí, por favor, acompáñenme. A ver, chicos, vengan por acá, por favor. Ustedes también, vengan por acá. Bueno, he venido porque quiero presentarles a nuestra nueva alumna. Ella es Sol Almarza. Se está reincorporando al año escolar porque ha venido de un viaje muy importante. Así que va a estar en su promoción. Espero que todos ustedes le den una cálida bienvenida. He fallado tantas veces ocultando lo que siento, y esta vez he decidido ser feliz. Desde que llegaste tú y de pronto llegó la primavera, nuestra noche se llenó de estrellas. Todo es perfecto gracias a ti. No, no puedo. Hola, soy Joaquín. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, lo que pasa es que te vi concentrada con tus cuadernos y realmente no quería distraerte. No, no te preocupes. Si quieres, siéntate. ¿Sí? Joaquín. Mucho gusto, Sol. ¿Te podría pedir un favor? Lo que pasa es que la directora me ha dicho que me ponga al día con los cursos y no sé si tú quieras y puedas ayudarme. Es que no tengo ni idea en qué están. Sí, claro que puedo ayudarte. Podemos empezar con mate, que es lo que nos toca, ¿no? Ay, no. Ya pues, no seas malo. Yo soy pésima en mate. Pero es cuestión de aprender, ¿no? Te puedo enseñar. Es el curso en el que más me defiendo. ¿En serio? Bueno, bravazo, entonces. Pero mira, te estoy advirtiendo que yo soy malísima. Tan mala que una vez entregué mi examen de trigonometría completamente vacío. ¿En serio? Es cuestión de agarrar la maña, nada más. ¿Tienes tus libros? Sí, aquí. Ya, sácalos. ¿Todo bien? ¿Hola? Sí. ¿Entonces empezamos con mate? Sí, claro, empecemos. Muy bien, señor juez. Acá está lo que arreglamos. Perfecto. Bien, Enzo. Muy bien. Dame unos días, voy a ver qué hago. ¿Cómo unos días, Ricardo? Te acabo de dar 15 mil dólares. Sí, yo lo sé, pero no es tan fácil, Enzo. Tengo gente que hay que convencer, tú sabes, ¿no? No, no sé. Lo único que sé es que te pedí algo con carácter urgente. Y no me lo... Lara. Señora Ferradas, qué gusto saludarla. Juez Castro, el gusto es mío. Bien. Yo ya me tengo que retirar. Enzo, estamos al tanto. Permiso. Enzo, ¿qué haces aquí? ¿Y con el juez Castro? ¿Hay algo que yo debería saber? No, nada. Lo cité al juez para hablar sobre unos negocios pendientes. Estoy llamando a diferentes amigos a ver quiénes quieren invertir. ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios? Sabes que me gusta arriesgar y tengo algunas ideas en mente. Bueno, más que nada ahora, ¿no, Lara? Que no soy parte de la familia. Tengo que velar por mí mismo. Bueno, tú te lo buscaste. No te vengas a hacer el inocente ahora, ¿no? Mira, yo sé que cometí errores. Y te pido perdón. Pero no me merezco la humillación pública, Lara. No. Esos videos que salieron en todos los medios con Lito, no me lo merezco. Me destrozaste. Me humillaste. Pero está bien. Lo entiendo. ¿Querés andar con él? ¿Te querés quedar con él? Ok. Yo te doy mi palabra que no me voy a meter más. Te prometo
que no te voy a insistir nunca más. Bueno, solo para que sepas, yo ya no estoy con Lito. ¿Qué pasó? ¿Se terminó la aventura loca con el asesino? Eso, no hables así. No era ninguna aventura loca. Y él tampoco es un asesino. Pero sí, ya se acabó. Ok. Entiendo que debes estar afectada, ¿no? Mira, Lara, es lo mejor. Definitivamente es lo mejor para vos, para los chicos, para nosotros. Eso no significa que tú y yo vamos a volver juntos. Que te quede claro, por favor. Sí, me queda claro. Lo tengo bien claro que me va a costar recuperar tu perdón. Pero también tengo claro que lo voy a lograr. De a poquito. Despacito. Estoy seguro, Lara. Déjame que te abrace, dale. Lo necesitamos. Un abrazo de amigo. Un abracito fuerte. Mira, venimos de días de mucha confrontación. Ya está, demos vuelta a la página. Seamos compañeros. Por los chicos. ¿Sí? Sí, Enzo. Creo que lo mejor es que llevemos la fiesta en paz. Por Joaquín, por Renata. Ellos nos necesitan bien. Yo por ellos hago lo que sea. Hasta luego.